Buenas. ¿Cuántos digicoins tengo hoy? Cuarenta y seis. Bueno, mientras va viniendo la gente, se me olvidó hacer el otro día una cosa y es crear una isla. Expansión. Vale, esta isla ya está al máximo. ¿Quiénes tengo? Tengo uno de fuego, agua, tierra, tierra, luz, viento, tierra, electricidad, neutral, neutral. Y aquí tengo planta, tierra, viento y oscuridad. Pues este es el de tierra. Vamos a comprar saco de boxeo. Porque la verdad, hay muchos hackers malos en Eden, ¿no? No te asustes, no te preocupes, tengo refuerzos. Tanto humanos como Digimon. Vale, hay un pequeño problemilla con Behemon. Y es que me está costando bastante. Me está costando bastante conseguir. Ah, vale. Me está costando bastante conseguir. No, este no ha sido. ¿Eh? Ah. Me está costando bastante conseguir que sea. Que tenga defensa, leches. Que no me salía la palabra. Uy, ¿verdad? El huevo. ¿Qué huevo? Ah, el Digimental. Ahora voy a por él. Bueno, aparte del Digimental, sí. No solo es eso, sino las estadísticas. Porque necesita 145 de defensa y tiene 76 al nivel 49. Le he puesto protector y demás, pero. Así que. Entrenar. Y le vamos a poner aquí el saco de boxeo. Bueno. Y el líder va a ser Pyre Volcamon. Creo que me voy a sacar. Bueno, voy a mirar en otras granjas. Aquí no, porque son todos manitas. A ver si tengo algún protector más. Vale, Coredramón verde se va a la isla, a la granja 4. Joder, macho, juraría tener más protectores, tú. Pues vamos a sacarnos Digimon. Bakemon. Sigue escogiendo Digicoins. No, sigo farmeando. Y de paso consigo Digicoins. Ágil, no me interesa en absoluto. Puedes ganar una mierda, literalmente. Eso sí es verdad. Necesito Digimon protectores. No, protectores, no luchadores. Luego, cuando necesite Digimon manitas, no me saldrá ni uno. La historia, ¿qué tal? Bien, 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 bien. Tenemos que ir ahora a formar a Mastemon. Ágil. Lo que me hace falta, sí, efectivamente.
Macho, ahora que lo dicho, ahora que necesito Digimon protectores, ni un protector, ni uno. ¿Por qué no Eden 1 y compras parche? También es verdad, pero bueno, ya que tengo estos al 200, los saco ya. Lo saco ya y pista, quiero decir. Raremon. Cerebrito. Y este me saldrá alegre, ya verás. Ni un protector, es que no tienen vergüenza alguna, Pero usa parches. Sí, sí, a ver, si total, realmente tengo que sacarme Digimon. Así que me da un poco igual. ¿Cuántos parches protectores tengo? Esa es la cuestión. 7. Mira, justo los que me hacen falta. Vale, vamos a dejar ya los Platinum. Y empezamos. Vamos a guardar igualmente. Wargreymon X, Metal Garurumon X, Yogurezo 5, Omegamon X Antibody. Eliminación. El All Delete, chavales. El All Delete. Vale, vamos a quitar Nube de Napalm 2. Descenso Mesteórico 2. Mesteórico, no Meteórico, Mesteórico. Embestida Sónica 2. Tengo que quitar 4 ataques. No, 14 ataques tengo que quitar. Me voy a dejar el aura definitiva, seguro, 100%. Retirada, me lo voy a quitar. Fortalecedor, porque ya tengo el multi fortalecedor. Aquí lo tengo. 10%, 10%, así que... Multiperforador. Ah, vale. Concentración, destrucción... Sé que esto tiene un 10% de causar muerte súbita, pero... ¿Qué más? Quito... Los ataques en área no me gustan, así que igual quito eso. Voy a quitar Ola Oceánica 3, que no me gustan los ataques en área. Teniendo aura definitiva, igual me quito curación X. Sanación X. Láser Radiante 3. Vendaval 3. Descenso Fulminante 3. Descenso Meteórico 3. No sé qué más quitarme, tú. Multidebilitador. Reduce un 10% el ataque de todos los enemigos. Es que igual me sirve. Multiacelerador. Aumenta la velocidad a todos los enemigos. Aliados, perdón. Reflejo. Refleja los ataques mágicos. Aceleración. Aumenta un 10% este porque solo da a uno. Contraataque. Refleja los ataques físicos. Combo más. Puede estar interesante. Golpe pesado 3. Multifortalecedor. Aumenta un 10% el ataque de todos los aliados. Multiralentizador. Reduce un 10% la velocidad de todos los enemigos. No sé qué más quitar, la verdad. Porque eliminación completa. Ataque de luz extra penetrante a todos los enemigos. Claro. A ver. Mejora de aceleración no, porque no, vaya. Concentración quitará. Sí, quito concentración.
Mejora de aceleración, no. No lo voy a quitar. Buenas rotas. Tengo que aprender sobre cómo no tocar a niñas en la escuela. Perfecto. Aquí es donde se hace el simposio. Quito reflejo y contraataque, pero es que me pueden venir bien, la verdad. Me pueden venir bastante bien. Vale, una cosa mala de aquí es que no puedo ver las estadísticas, porque así podría ver si me compensa más quitar ataques físicos o ataques mágicos. Claro. Invitación al simposio de el de Suedo, claro, exactamente. Invitación al simposio de niños sobre no tocar de Easy sobre no tocar niñas, efectivamente. Multidebilitador lo voy a quitar porque realmente no lo uso. Tiendo más a chetarme antes que nerfear al enemigo. Multirralentizador. Y multiperforador. Tiene más ataque que inteligencia. Vale. Más cosas, más evoluciones. Que hay unas cuantas más. Voy aquí apuntando. Omega X. Andiramon, puedo evolucionarlo tanto en Cherubimon bueno como el malo. Personalmente me gusta más el malo. En este, normalmente me gusta más el bueno, pero en este juego me gusta más el malo. Así que Cherubimon Vice. Estos son los Platinum. Gold Rapidmon. O Rapidmon Armor, mejor dicho. Conseguido. Dartramon, Oriumon, Bancholilimon. Megasidramon. Si Dramón lo conseguimos, sí. Sí lo conseguimos en su día. ¿Qué más? No hay nada más. No hay más evoluciones por aquí. No, parece que no. Vale, obviamente. Arata. Tal y como estamos en la historia, esto es un poco spoiler, pero bueno. ¿Qué tiene más? Ataque. Bastante más, además. Bademon solo puede a Evemon. Y nada más. Definitivo plus, es, ¿eh? Arata. Ojito, cuidado, ¿eh? Vale, y mi... mi intención es que este Doruguremon se convierta en Yggdrasil. Así que me lo voy a llevar. Mi Genku lo voy a dejar por ahí. Ankylomon por ahí. Bademon por ahí. Bueno, no, espérate, Ankylomon no. De hecho, Ankylomon creo que era manitas, ¿no? No, es cerebrito. Lo era. Es más correcto decir que lo era. Protector. Ankylomon, lo metemos en la granja 4. ¿Quién más? Por ejemplo, me saco unos cuantos Digimon, así que, por ejemplo, podemos pillar a este Raremon. Podemos pillar a este Tankmon. Podemos pillar a este Wardromon. Podemos pillar a este Bakemon. Podemos pillar también a este Numemon. A Jeremon. Sí.
soy dorado. Dato aleatorio, la ID del modelo de Matayoshi es 007. Ah, bien. Los Digimon Story siempre me echaron un poco para atrás con el tiempo de farmeo que te he hecho. Sabes, Luke, ¿qué tal lleva eso? Es mucho más sencillo. En cuanto consigues a los Platinum Numemon y les das parches USBs tácticos, perdón, vas volando. Vale, ya está. Protectores. En principio, si no recuerdo mal, se evoluciona, o sea, se mejora así a los Digimon que están en la granja. Porque, lo dicho, tengo un problema con... no, aquí no quería. Con el señorito Magnamon. Porque no llega la defensa. Voy a dejar a mí por aquí. Vale. Esto nos lo quitamos de encima. Ahora. Claramente toca llevarnos a Omegamon X. Vamos a llevarnos a Rapidmon Dorado. Creo que no me da para llevarme a los tres Banchos. 18... No, me da para llevarme a 2. Como mucho. Y no me gusta llevarme a 2. Tengo que llevarme a los 3. Así que me voy a llevar a Cherubimon. Y me voy a llevar a... ¿Seguro que no? No me da. Necesito un poco más de memoria. Me voy a llevar a Megasidramon, por ejemplo. Y me da para otro más, incluso. No va a ser Gekomon, por supuesto. Aquí voy a poner a Toyagumon. No he visto farmear este juego, te lo paso de cabezazo. Sí, desde luego. Pero si quieres a los Digimon, a unos Digimon predefinidos, pues entonces ya sí. Voy a sustituir a Megasidramon por Darkdramon. Bueno, espérate, a Megasidramon lo podemos llevar, ¿no? Sí, lo podemos llevar. Bueno, pues de momento este es el equipo. No, tú no. Tú. Este va a ser el equipo de momento. Arata, Omegamon X. Si le cambio el nombre, se llama Arata. Vale, perfecto. Descenso meteórico 3. Que bueno, no me... Bueno, mejor dicho, cañón destructivo, destructor 3. Lo malo es que no tiene Acceleration Booster, pero bueno. Vale, mejora de aceleración. Obviamente te la llevas. Te vas a llevar el Aura Definitiva, perdón. Qué susto me ha dado. Gracias, Olive RPG, por ese seguimiento. Te lo estoy enseñando al revés. El Tentomón de la Suerte te saluda. Cañón destructor. Cañón de destructor ya se lo lleva Arata, así que flecha de hielo 3. Nube de Napalm 3. Haciendo referencia, bueno, fuego y hielo. Y Nanomáquina Voraz 3, mismamente. Y Cherubimon, tú tienes explosión de energía. Tienes bastante más inteligencia que fuerza, así que... Cañón destructor... Sí, pero por ponerte algo por aquí y... Uf, qué mierda. La verdad. Y Gol Rapidmon, tampoco te creas tú que tiene algo para echar cohetes, ¿eh? La verdad, bastante meh. De hecho, en vez de Cherubimon, vamos a llevar a Darkdramon. Ahora, nuevamente, me vais a permitir hacer las capturas a Omegamon X. Ahora repaso los estos, no os preocupéis, los perfiles. Me vais a permitir hacer esto para tener las miniaturas de Arata y del otro. Y del Omega X. JPG. Esto fuera, abrimos Photoshop. Ay, de verdad. Basta ya,
¿Dónde estaba esto? Vale, aquí. Copiamos la ruta. Escritorio. Esto. 46 digicoins, pero vamos a ver. Sí, sí, joder, USB táctico encima táctico. Siempre toca, siempre toca. Stigmon y Golemon. ¿Cómo caratas un Digimon? Aquí sí. Lo han metido por un parche. Aratamon. Y Yggdrasil también, por cierto. Arata más Iter. ¿Has visto? He logrado domar. ¿Habéis visto? He logrado domar a Arata. Le he dicho, deja de ser un puto incel, ¿eh? Luego dirás que ninguna mujer te quiere. Y eres un puto incel, la verdad. Le he dicho, crack, deja de ser un incel y ser mi Digimon. Y he dicho, vale. Omegamon X. Vale. Apagamos a Bancho, Lilimon y a bueno, y a toda esa gente. Metal Garuru X lo voy a apagar ya, lo voy a quitar ya. A Wargreymon X también lo voy a quitar ya porque ya no los voy a sacar más. Y vamos a poner aquí imagen. Aquí, Arata. Es neutro, como buen incel, ¿eh? Soy tontísimo, la verdad. Pero bueno. Es de aquí. Y aquí. A Bancho Golemon lo apagamos también. A Bancho Stingmon lo apagamos. Ponemos a Omegamon X. Omega X. Lo ponemos por aquí en el layout. Ahí. Ahora es cuando se lee el perfil y se despeja la duda. Easy, Dinobemon. Si quieres también, pero vamos, es bastante obvio de dónde se sacan. ¿Cómo crees que le hagan para Banchomon y Mon? No lo vamos a hacer porque no existe su modelo. Los Banchos son de mi grupo favorito. F, si Riara y su vida teníamos apoyo, posiblemente tendríamos más Digis. Seguramente. Este era el 3, puede ser este. No, el 3 no, el 2. Vale. No es, ya sé que no es este. Vale, era Dark Dragon. Ay, bueno, mira, arreglado. Vale, pues el 2 es Dark Dragon. El 4 es Doruguremon. Lo habilitamos. El 5 es Rapidmon Armor. El 6 es Cherubimon Vice. Y el 7 es... ¿Quién era? Megasidramon. Y esto lo tapamos. ¡Hola, Tiuf! Muy buenas. Coronamon no, Quimeramon sí. Ya estaba asignado en el juego. Ah, sí. Bueno, claro, cuando te peleas contra él, imagino. Es raro, no existe Black Metal Garurumon X. Sí, no existe Black Metal Garurumon X, pero Metal Garurumon X y Black Wargreymon sí. Qué contagiosa la risilla de este hombre a veces. ¿Cuál? Llevo un tiempo fuera del fandom. Coronamon y Lunamon siguen en el limbo de los juegos desde que los DDS se quedaron atrás. Eso es lo que dice el Load. Que Lunamon está en el juego, pero Coronamon, XD. Se mamó. Coronamon se mamó.
A ver si con el siguiente juego, con los Olympus 13, rescatan al, al pobre. Sí, la verdad es que sí. Hola, Destroyer. Pues mira, te has perdido que tengo a Megamon X, a Arata, a Bancho Lilimon, Bancho Stigmon, Bancho Golemon. He conseguido a Metagarurumon X, a Wargreymon X y vamos a leer perfiles. Ahora mismo. Vale, he conseguido dos Digimon fuera de cámaras, que uno de ellos es Silphimon y el otro es Tiger Vespamon. Así que vamos a leerlos. Silphimon. Silphimon, Digimon de nivel perfecto, tipo libre y atributo viento. El resultado de la digievolución Yogres entre Aquilamon y Tailmon. Un Digimon bestia humanoide que posee fuertes piernas y se dice que puede saltar hasta el cielo y posteriormente puede extender sus brazos y planear a tierra. Procesa la información que recopila de los radares de sus oídos y la muestra en la pantalla de su cabeza, siendo capaz de localizar enemigos de forma precisa independientemente de las condiciones de iluminación. Con su ataque especial Top Gun, es capaz de acumular energía en sus manos para luego dispararla hacia su oponente. Y su habilidad es Guardianes del Viento, que aumenta un 15% el daño de las técnicas de viento. Tiger Vespamon está aquí. Tiger Vespamon, Digimon de nivel definitivo, tipo virus y atributo eléctrico. Un Digimon cyborg que protege la misteriosa base real secreta. A pesar de su fina y delicada apariencia, Tiger Vespamon posee una resistencia y agilidad increíbles en combate. Se dice que solo el 0,08% de la élite logrará pertenecer al comando real de la miel. Recibe el nombre en clave Tigre debido a su gran habilidad en el combate en solitario y blande dos espadas gemelas conocidas como, como maestros reales, tan afiladas como los colmillos de un tigre. Con su ataque especial Aguijón Sónico V, o Match Stinger Victory, vaya, empuña a los maestros reales para apuñalar a sus enemigos. Su habilidad es Comando Real, que tiene una probabilidad del 10% de paralizar al objetivo cuando se le ataca. Omega X. Omegamon X. Digimon de nivel definitivo Plus, tipo vacuna y atributo Luz. Digimon Caballero Sagrado, nacido del milagro de los sueños y esperanzas de aquellos que desearon el bien, ya era el Digimon más fuerte. A ver, reference book, igual no, ¿eh? Y ahora ha ascendido más aún gracias... Y ahora ha ascendido más aún gracias al anticuerpo X. Con su ataque Eliminación Completa, aniquila por completo a los enemigos y se dice que posee algo llamada Omega Enforce, que le permite ver sucesos de la batalla antes de que ocurran y así poder reaccionar en su beneficio. Solo otros dos Digimon se dicen que poseen poderes similares. Y bueno, obviamente la habilidad Omega Enforce le da un 10% de velocidad, precisión, evasión y un 10% al daño de fuego, agua, luz o neutral. Perfecto. Arata, Digimon de nivel definitivo plus, tipo libre y atributo oscuridad. Cuando Arata fue asimilado por la red de los Eaters, Yggdrasil registró igualmente este nuevo Digimon en su base de datos junto al resto de sus súbditos. De esta forma, ahora los Digimon pueden acceder a esta nueva digievolución. Conservando aún el característico odio y sed infinita por los datos, este Arata sigue utilizando sus poderes para alimentarse de los datos de otros Digimon. Con su habilidad manipulador de asimilación puede devorar los datos de sus enemigos y unirlos a su propio código. Se dice que esta nueva forma oculta también una nueva habilidad. Y su habilidad es el contraataque, que aumenta el daño infligido a los caballeros reales en un 50%. ¿Qué te parece? Cherubimon. Cherubimon viciado... ¿Dónde está aquí? O vicio. Aquí. Cherubimon Vicio, Digimon de nivel definitivo, tipo virus y atributo oscuridad. Este Digimon con aspecto de bestia es uno de los arcángeles Digimon de mayor rango y, al igual que Serafimon, es un Digimon ángel serafín. Su misión original era proteger el núcleo del mundo digital. Sin embargo, la extrema virtuosidad que tienen los ángeles Digimon puede llevarlos a causar el mal si consideran que el resultado final será bueno para el mundo. Usa poderosas técnicas eléctricas que recuerdan a un castigo divino. Utiliza su lanza eléctrica para lanzar rayos con su ataque especial, la lanza relámpago. Y su habilidad es el corazón malvado, que aumenta la cantidad de pH recibidos por los efectos de absorción en un 30%. El Rapidmon Armor, que está aquí. Rapidmon Armor, Digimon de nivel vacuna, de nivel armor o armadura, tipo vacuna y atributo luz. Digimon caballero sagrado, resultado de la armodigievolución de Terriermon con el Digimental del destino. Y también de Rapidmon Dorado. De Guardromon Dorado, perdón. En esencia, Rapidmon es la forma perfecta de Galgomon, pero gracias al Digimental del Destino ha podido alcanzar el poder de un Digimon definitivo.
Su ataque especial es el Triángulo Dorado, que tiene el mismo poder que el ataque especial de Magnamon. Y su habilidad es Destino, que restaura el 3% del PV y PH máximo cada turno. Arata ya lo hemos leído. Y Mega Sidramon. Y ya este es el último que leemos por el momento. Mega Sidramon, Digimon de nivel perfecto, tipo datos y atributo agua. Una variante de Sidramon que surge tras sobrevivir al inhóspito clima del continente Folder y digievolucionar para sobrevivir en el mundo digital, el cual se rige por la supervivencia del más fuerte. Su cuerpo es más grande, el caparazón que cubre su cráneo es más fuerte y también le ha crecido un cuerno con forma de rayo. Su mayor inteligencia le permite perseguir sin descanso a sus enemigos, como si de un torpedo rastreador se tratase. Y gracias al generador de su cabeza puede disparar un rayo de su cuerno con su ataque especial llamado Jabalina Relámpago. Su habilidad es la escama misteriosa que anula los efectos de reducción de estadísticas recibidos. Yo prefería Coronamon antes que Lunamon. Yo prefería que estuviesen los dos, pero no se puede. Bueno, ahora se viene lo importante. A ver, vamos a empezar a las 14:37. A ver cuánto tardo. Bienvenido a la tómbola de la suerte. Siempre toca. Una partida, un Digicoin. Tres premios. Soy el único que le parece que Omegamon X como diseño no cambia lo suficiente. No gana casi nada de los nuevos Wargreymon y Metragodramon. La verdad es que no. Qué buen mod, joder. Megasidramon y Warusidramon siempre me han hecho jodidos de distinguir. Megasidramon, cabeza amarilla. Warusidramon, cabeza negra. ¡No! ¡Easy! Dijiste negro en Twitter. Y sí, dándole otra vez a los gachas. He puesto el gacha demasiado barato. Debería haber perdido más dinero. No, no, no. Cercado. Spray PVC. Cercado. Spray PVC. Cercado. Esto se soluciona de una forma muy sencilla. Que me toca el Digimental de los Milagros y me voy. Cercado. Mundo de amistad. Pedido, perdido, no, puta madre, no quiero perder dinero. Cercado, sombrero de paja rojo. La hostia, cercado, Agumon Taishi. Tengo ya los 4 Agumon. Tengo ya los 4 Agumon con cosplay. Y no me toca ni el Digimental sagrado, el Digimental de los milagros. Y esto es más difícil de conseguir. En teoría. Definitivamente se lo comió, ¿eh? La hostia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el gachapón, Roltas? Sin prisa que hemos tardado medio año en meter estos. Sí, sí, sí. ¡Pero quiero mi Digimental de los milagros! Sí, lo he hecho nacer, sí, sí, sí. Digibanco, Takumi, Agumon, este. Taichi lo voy a llamar, obviamente. Taichi. Taichi. ¿A quién he quitado? A Dorugur, a Yggdrasil. Y luego también está Yggdrasil como Digimon, pero todavía no me lo puedo sacar. Maravilloso. Siempre toca. Siempre toca. Una partida, un Digicoin. Sí, ya verás. Luego enseño todos los premios que me han tocado hasta ahora. Certificado. Cápsula PVB. Certificado. Girasol. Certificado. Sombrero de capitán. Lo que más agradezco del gachapón es que te den los accesorios. Certificado. Manual de instrucciones. Certificado. Manga preciado de Arata. Vale, bien, pero quiero mi digimental. Bandera Sedremon. Certificado. Colección completa de Dinopraise. ¡Toma! Tengo la colección completa de Dinopraise otra vez. Certificado. Una mierda. Merecido, la verdad. Certificado. Tulipán.
de tocado, invitación, simposio de suido. Te van a tocar toallitas para bebés. ¡Eh! Ya tenéis otro objeto de gacha, load. Se ha tocado marioneta Pumpkinmon. Se ha tocado Dumplings Luna Verde. Se ha tocado anuncio. Anuncio, lo pongo, ¿eh? No, no, no. Aquí hay dos reglas. Si me pone anuncio, tengo que poner un anuncio en Twitch. Y si me pone aplauso del público, tenemos que aplaudir todos. Marioneta Pumpkinmon. Es porque Rengu me hizo una raid, así que para darle la gracia le añadí al gacha. Sí. Se ha tocado Digimental del Valor. Buah, ¿sabes qué estaría de puta madre, gachapón? Que me dieses el de los milagros, no el del valor. Que se consigue, vamos. Se ha tocado Roltas, píllatelo, porque el juego es... Me van a tocar ahí todos los URs menos el Digimento de los Milagros, O sea, ya verás. Píllatelo, Roltas, si puedes, porque el juego es espectacular. Eso sí, obviamente para PC, por los mods y tal. Verás que toca el Digimento justo ahora que me saltaron dos anuncios. Ya. Eso es ser demasiado generoso, Amor y apoyo de Mimi Beats. ¡Let's go! Voy a taggear a Mimi Beats. La he tagueado. Se ha tocado Gabumon de la Amistad. Gabumon de la Amistad, el Gabumon madrileño. Se ha tocado Carne de Limón. Carne de Limón. Espera, que creo que estoy descentrado, tú. Sí, ahí. Se ha tocado Kuzumoshi de Nokia. Kuzumoshi de Nokia. Dale, venga. Se ha tocado Tarta Tatín de Rica. Prefiero el Agumon gallego. Se ha tocado. No lo he oído, nunca creo. Se ha tocado carne de Agumon Y Gabumon. Se ha tocado Popup. Toma, anuncio de Babamon calientes en tu zona. Se ha tocado galeta de Chitose. Galeta de Chitose. Se ha tocado Digimental del Valor. En serio, dos Digimental del Valor en menos de 10 tiradas. En serio, ni uno de los milagros. Se ha tocado. Ni uno, Se ha tocado Sombrero de Paja Azul. Se ha tocado Carne de Agumon Y. Toma un Digimental, pero es que además el mismo, No el del destino, no, el mismo que antes. Se ha tocado Popup. Toma, otra Babamon caliente en tu zona. Se ha tocado Flor de Palmón. Debería, son vídeos muy buenos, me lo imagino. Se ha tocado Café de Kyoto, Arcoiris. El que sí que he visto ha sido el Greymon portugués, ese sí. Y el Garurumon francés. Se ha tocado Invitación, Simposio de Suido. Ya no te han tocado los Emotional Damage. Los Digimon Armor, como en este juego, recuerdo que en DS eran súper decepcionantes. Necesitas un objeto evolutivo, los Digimental, obviamente, y ya está, es como una evolución normal. Lo único que te falta es el requisito ese de los Digimentals, y para los espíritus lo mismo, los espíritus. Creo recordar que Flamedramon estaba un poco meh, era un poco meh, pero te aprendía la mejora de aceleración, que en tu próximo turno tu ataque hacía el doble de daño. No está mal. Y creo recordar... Uy, qué gallo me ha salido ahí. Y creo recordar que Rapidmon Dorado y Magnamon estaban un poco mejor. Se ha tocado Manga Preciado de Arata. Yo personalmente los dorados los pondría al nivel de un definitivo, la verdad.
educado. Personalmente. Educado, birrete. Educado, corona de bronce. Fladramon tiene stats de adulto y Rapidmon de perfecto. Rapidmon de perfecto y Magnamon de definitivo. Pues ahí lo tienes. Educado, cápsula PHB. Educado, digi-huevo dorado. ¡Ese no, cabrón! Educado, guía del chico popular. ¿Cuántas me quedan, por cierto? ¿Cuántas de icon me quedan? Hay que avanzar más rápido porque. 29 Digicoins. Bienvenido a la tómbola de la suerte. Y, siempre toca. Ya hemos llevado un buen rato, ya hemos hecho la gracia, ahora rapidez. Bueno, todo lo rápido que puedo ir, vaya. Fiambrera de Ryuji. Gaumon de la amistad. Sombrero taoísta de Taomon. Kagami Mochi verde. Spray PVC. Gorro de Bancho. Fiambrera de Ryuji. Flor dorada. Gorro verde de Santa. Gorro de Bancho. ¿Otra gorro de Bancho? ¿No son suficientes? Agumon del Bayor. Ahí no pone valor, pone Bayor. Yo también caí, ¿eh? Yo también caí. Manga preciosa de Arata. Galleta de Chitose. Estrella azul. Emotional damage. Aquí está. Ya han llegado los emotional damage. Máscara de Vanguard. Dumplings luna verde. Lata de Cruzcampo. Para quien la quiera. Espíritu humano de la luz. Es que me cago en la leche. Digimental de los milagros. Quiero. La madre que me parió, Bollo de Date. Y yo, pásame la Cruzcampo si no la queréis. Todas para ti, todas para ti. Lata de Cruzcampo. Cápsula homeopática, que no hace nada. Literalmente esa es su descripción. No hace nada. Visor dorado. Gran festín de Yoko. Spray. Manual de instrucciones. Sombra de paja rojo. Digi-huevo verde. Me estás tocando los pirindeles, Otra colección completa de Dinoprace. Vale por un abrazo. No, gracias. ¿Qué es esto? ¿La Japan? Ah, que se me ha ido el internet en el teléfono. No me toques las narices. ¿Se ha ido el internet? ¿Se me oye? ¿O se ve? Que se te va el internet. Ay, por favor. No me toques los cojones. Tío, es que se tiene que ir cuando estoy en directo. Se tiene que ir cuando estoy en directo. ¿En serio, tío? ¿Va ahora mejor?
que no entiendo. No estás descargando nada, ¿no? ¿Estás descargando algo? A ver ahora. Ah, he tenido que reiniciar también el ordenador, así que... Porque hay una cosa súper curiosa que le pasa a mi ordenador y es que si reinicio el internet, no me lo vuelve a reconocer y tengo que reiniciar también el ordenador. Es una cosa curiosísima. Ahora sí me va mejor. No sé, pero ya... Bueno, ahora no tengo internet en mi teléfono, por algún motivo. Que desconozco. Vale, luego a la hora de resubirlo... ¿Habrás guardado? Sí, joder, sí. Soy tonto, pero no tanto. ¿Ves? Estoy aquí al lado de la esta y tengo Arata, tengo Omega, Monex y todos estos. ¿Cuántos Digicoin me quedan? ¡Tres! Tres Digicoins. Para que no me salga el puto Digimental de los milagros, ¿eh? Ya verás. No me va el puñetero, la puñetera aplicación de Twitch, que bueno, esa es otra. Me dice, atentos, me dice la aplicación de Twitch, esa que va tan bien siempre, que siga al cajón de Easy. Estoy con la cuenta del cajón de Easy y es como, a ver. Es como, no te das cuenta que soy yo. No me puedo seguir a mí mismo. ¿Estamos tontos o qué? Soy tonto, pero no tanto. My mood. Es una frase que digo bastante, la verdad. Gabumón de la amistad. Flor de palmón. Digimental del destino. ¿Seguro gachapón? Lo necesito, la verdad. Hola, Yosaku. Bueno. Otro día más en el que tiro más de 40 Digicoins y no me toca ni una sola, ni un solo Digimental de los Milagros. Decepcionado es poco. Pero bueno, te ha tocado objeto nuevo. A ver. Porta la casa. No puedes hacer... No, pero... Joder, lo de sorreser no tiene gracia. Hacerlo. Agumon del Valo, Bayor, anuncio, vendo Opel Corsa, seminuevo a estrenar, 42.000 kilómetros, preguntar por Paco. ¿Qué más objeto tengo? Ah, esto lo tengo que vender, la perla y el cromo Digizoid. Amor y apoyo de Mimibits, ha recibido todo el amor y apoyo de Mimibits, cura todos los PvPE de los aliados.
manga apreciado de Arata. Guía del chico popular. Ya está, no hay ningún nuevo objeto más. La verdad es que no he testeado los objetos utilizables. Están rotos, eh. Desarrollar 10.000 yenes. Bueno, ¿ya lo conseguiste? No. Dicho esto, vamos a proseguir con la historia. Porque tampoco es cuestión de tirarnos aquí medio año. Quiero mucho ver a Magnamon X, pero bueno, tenemos... Perdón. Tenemos todo un juego donde lo podemos conseguir. O sea, el Hacker Memory. No tengo prisa. Y además, en el postgame lo podemos conseguir. Vale. Invocar a un Digimon especial tardará un poco. Y si vuelves a la oficina, hace tiempo que no vas. Seguro que tienes casos en cola. Te ha tocado una mierda. No, no más Digicoin. No. Oh, Takumi, he escuchado que ha habido más avistamientos del chico de blanco. Si es cierto, podría ser una buena oportunidad para sacar algunas fotos. Esa es la misión de la historia que hay que seguir. Vamos a ver si hay alguno más por aquí. Sakuyamon modo doncella o modo mico. ¿No sería más bien modo sacerdotisa? Antes que doncella. No sé, no tengo ni puñetera idea, ¿eh? Medieval Dukemon o, como lo llamaría Bandai Namco América, Medical Galantmon. Sigo sin saber por qué ese nombre. Bueno, Bandai América, quiero decir. Es que no hay que darle más vueltas al asunto. Bandai América y ya está. Punchesmon negro, que por cierto, ayer vi... No sé si debutaron ayer. Pero ayer vi a los Chesmon en el Demon New Century. En el gacha este chino. No sé si llegará a Occidente el gacha chino, la verdad. A mí, por lo que he visto del juego, el gameplay no me interesa mucho, pero... lo que son las... el arte del juego está bastante chulo. El arte de los diseños de los Digimon, vaya. No, no existen las sacerdotisas. Las micos sirven al sacerdote de verdad. ¡Ah! Vale. ¿Qué esperabas? ¿Una mujer en una posición de poder? ¿En religión? ¿En Japón? Bueno, sí, también es verdad. Si es que yo también hago unas preguntas de camioneros. Pero no me han dicho... El tonto de Ryota... Vale, tronco, yo qué sé. Mis disculpas por la tardanza, no es momento de reuniones. Voy a hablar con los caballeros reales, estoy deseando ver lo que has aprendido. Es probable que Mirei Kagura sepa algo al respecto, voy a ver qué tiene que decir. O sea, ya he hecho todos los casos, entonces, deduzco, ¿no? Creo que de esto me acuerdo, Column 1. Puede que llegue, pero el problema es cuándo. Además, el sistema de gameplay del juego es bastante común y algunos son muy populares. Qué raro que no me hayan dado la misión, ¿no? Bueno, digo. O me la dan ahora igual. Column 1. Y Arata. ¿Qué le ponemos a Arata? Me apetece ponerle algo super edgy, tío. Esto, el corazón roto. En plan, super edgy. No le queda nada bien a Dark Dramon, ¿eh? La estrella morada, venga, va. A Yggdrasil le vamos a poner... La gorra de policía, por, bueno, motivos evidentes. A Cherubi le vamos a poner...
Mira, la estrella morada le queda bien a Cherubi. Y a Megasidramon, a ver. No hay que pensar mucho qué es lo que le voy a poner. La bandera de Sidramon. Algo del gameplay en batallas, no las otras mecánicas. O en el parque, o había que ir a algún sitio concreto de foros. No, aquí en el parque. ¿Quién le llenará la de primavera este enero, eh? Hey, ¿te has enterado? Zaxxon intentó hacerse con el control de Under Zero. Fue algo espectacular. Capturar la fortaleza de Under Zero ya era lo bastante difícil, pero por si fuera poco, parece que hubo conflicto con otros equipos. Los recién formados rebeldes y los veteranos de Youth también aparecieron, lo que acabó en una batalla a tres bandas. Por lo que he oído, los de Zaxxon fueron derrotados, salvo su líder, Yugo, que apenas salió con vida. Me dijeron que le vieron en Kowloon nivel 1 el otro día. Hay un rumor que dice que Yugo es en realidad un fantasma, como si fuera algún tipo de hacker inmortal. Sigue volviendo a la vida. Pero vamos, todo eso son tonterías. Es un avatar, no puede estar ni vivo ni muerto. Yugo es quien introdujo a los Digimon en el mundo del hacking, así que eso es una especie de leyenda viva. Hay muchos rumores sobre él. ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Una leyenda viva? ¿Un hacker inmortal que resucitó entre los muertos? Estos rumores sobre Yugo se nos están yendo de las manos. Obviamente no soy tan idiota como para creerme ninguno. En fin, hablando del rey de Roma, tenemos un nuevo caso, así que vuelve a la oficina, por favor. Tutoy Agumon de la granja está al nivel máximo. Vale. Vamos al Digilab, un momento. Escucha, ayer tuve un sueño a la mar de curioso. Verás, se me ha olvidado. Vaya, me pregunto qué clase de sueño sería. Mañana van a cerrar la escuela hasta no sé cuándo. Menudo muermo va a estar a solas. Va a ser estar a solas, perdón. No, de aquí ninguno. Estoy a Gumbón. La verdad es que me da un poco bastante igual a quién evolucionarle. ¿A Greymon no puedo? Pues a Starmon, mínimamente. ...145 de defensa y tiene 85. Le falta 60, casi 60 puntos de defensa. Lo voy a tener jodido, ¿eh? Lo voy a tener muy jodido. La verdad que voy a tener que esperar a... a ponerle... lo diré. A darle frutas de estas de las que le da, suben defensa, porque... Mira, más memoria. Clienta, Yuko Kamishiro, lugar, hospital central. Quiero discutir los detalles en persona. Es sobre Yugo, te estaré esperando en la habitación de hospital de mi hermano. Pues vamos al hospital. Un momento. Arata, manipulador de estados. Vale, al nivel 20. Ok. Hospital central. Era en el pabellón especial, si no recuerdo mal. Vale, no. Pues no, no es aquí. Pues en el pabellón general tiene que ser. ¿En cuál es? Aquí no, porque esta es la de Erika en el Hacker Memory. ¿Aquí será? No, ¿dónde pone es? Número de habitación por enfermera. Tendré que preguntarle a la enfermera entonces, imagino. A las enfermeras de abajo. O a esta. No quedan habitaciones libres. Aquí no pueden entrar más pacientes. Mira como en Madrid. Ay.
Este es el pabellón general de la planta 12. Ah, vale. Tú te llevas muy bien con Yuko, ¿verdad? El cuarto de Yugo, no podemos dejar que nadie entre allí. Vale, ¿sabes qué? Yo no te he visto ni a ti ni a nadie, así que adelante, será nuestro secreto. Sí, vamos, que me haga un tepe. Gracias por aceptar este caso. A decir verdad, estoy pensando en eliminar mi avatar de Yugo. Si lo hago, Zaxxon caerá y no habrá ningún hacker llamado Yugo nunca más. He estado pensando en esto desde el incidente de Under Zero. El avatar de Yugo es algo que me dio Rie. Yugo es un avatar especial, te permite vulnerar la seguridad del sistema, incluso teniendo información personal errónea. Rie me dijo que cuando usaba el avatar de Yugo me convertía realmente en él. Estaba siendo manipulada inconscientemente mientras usaba el avatar de Yugo. Me convertí en una marioneta que controlaba a los hackers a voluntad de Rie. Estaba siendo controlada por los deseos de Rie y fui incapaz de derrotar a mis enemigos, por lo que he decidido destruir el avatar. Sí, como bien has dicho, a pesar de que Rie tiene cierta conexión con el avatar, en realidad le pertenece a mi hermano mayor, Yugo. Me va a doler eliminarlo, me gustaría que al menos hubiera alguien ahí para presenciarlo. ¿Podrías quedarte y ser testigo de los últimos momentos de Yugo de Zaxxon? Ese es mi caso para ti. Gracias. Cuando pulse este botón, el avatar Yugo será destruido. Hasta siempre. ¿Qué? ¿El avatar no se puede borrar? ¿Y por qué no puedo eliminar la cuenta si estoy conectada? Ah, ¿hay gente que ha visto a Yugo en Eden? No he usado el avatar de Yugo desde el incidente de Under Zero. ¿Habrán hackeado la cuenta? No parece haber dejado rastro. Takumi, voy a cambiar el objetivo del caso. Necesitamos encontrar al responsable del hackeo de la cuenta de Yugo. Pensar que alguien robaría la cuenta de mi hermano cuando íbamos a destruirla es horrible. En este momento hay alguien paseándose por Eden haciéndose pasar por mi hermano. ¿Como tú? ¿Has hecho? ¿Quieres decir? Tengo que mantener la calma y recuperarlo. No puedo permitir que esto siga así. No me importa cuánto tarde o cuánto me cueste. No será fácil, pero por esta vez pasaré por alto cualquier crimen que tengas que cometer. Ve a echar un vistazo en Eden y tráeme al culpable. Yo también le buscaré. ¿Eh? ¿Que es peligroso ir por ahí sin Digimon? No te burles de mí. He preparado algunos Digimon para mi cuenta de Yuko Kamishiro. No tengo a nadie de nivel perfecto como Raizgrimon ni tampoco Mugendramon, pero me las apañaré. Los testigos dicen que estaba en Kowloon nivel 1, ¿verdad? Busquemos por separado. Te espero allí. En fin, hora de ir a Kowloon nivel 1. Yuko me ha llamado para decirme que hubo un cambio de objetivo. Primero los rumores se fueron de las manos, ahora el avatar. He intentado buscarle, pero la cuenta de Yugo tiene un sofisticado cortafuegos y no puedo acceder desde fuera. Parece que tendremos que buscarle a pie. Por favor, date una vuelta y pregunta a ver si alguien sabe algo sobre el paradero de Yugo en Kowloon. No sé quién está detrás de esto, pero para ser capaz de hackear una cuenta con un cortafuegos tan complejo, debe ser un hacker muy bueno. No, Digilab no, Eden. ¿Es la historia base? Sí, es la historia base, del juego base. ¡Ay, joder, qué sueño! Zaxxon no, Kowloon nivel 1. No me acuerdo de eso. Es justo antes de que los Digimon de Mirei se fusionan en Mastemon. Sí, no, tenía que ir aquí a Kowloon nivel 1. Y aquí no era. Busca en Kowloon nivel 1, efectivamente. Tiene bastantito que lo jugué. Ah, bueno, pues se puede explicar con eso. Déjame que te lo... Ah, bueno, estos son nuevos. Déjame que te lo explique alto y claro. Eres mi herramienta de hackeo, ¿vale? Y harás lo que a mí me dé la gana cuando... Y harás lo que a mí me dé la gana decirte que hagas. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo.
Tío, no me gusta nada que me den órdenes. ¿No podríamos ser amigos? Tú me ayudas y yo te ayudo. Ambos salimos ganando. ¿Así es como se supone que funcionan los programas de Digimon? Desde lo de Under Zero, tanto la vida real como Eden han sido un desastre. He oído que el equipo se disolvió tras lo del servidor Valhalla. Si fueras Yugo, ¿dónde irías? Es decir, te pareces mucho a un fantasma. ¿Y si te pasas por el cementerio? ¡Desaparece! He hablado con usted. Me pregunto si Eden estará bien. Primero el viejo presidente, ahora la CEO. Los jefazos están cayendo como moscas. Yugo, parece una leyenda urbana. Está aquí, pero no está. Viene y se va. Te giras y de repente está detrás de ti. Crees que está ahí, pero en realidad estás solo. Me resulta bastante fantasmal. Uno pensaría que eso es algo malo, pero su fantasmagoría da una impresión aún más fuerte. Ese carisma es el signo de ser una leyenda real. Sus técnicas de hackeo también son legendarias. La gente aún habla del castigo a la compañía extranjera que trató de apoderarse de Kamishiro. Él usó un programa Digimon para meterse dentro del servidor de la compañía y destruyó todos sus datos. Si te paras a pensarlo, fue él quien realmente demostró el poder de los programas Digimon a los hackers. Ese incidente redefinió el hackeo. Cuando esa cosita crezca, Garurumon, lo vas a morder. Sí, la verdad que sí. Desde que Zaxxon se disolvió, los hackers han corrompido mucho. Es probable que Kowloon siga siendo una zona sin ley hasta que Yugo pueda unirlos a todos. Usando los programas Digimon, se convirtió en el mejor hacker de Eden, en un santiamén. Con lo que está pasando últimamente, me gustaría que volviera. Volviese, perdón. ¿Tienes alguna pregunta? Adelante, entonces. Oh, estás buscando información sobre Yugo, ¿verdad? Le he visto, con mis propios ojos. Fue hace un tiempo en Kowloon nivel 2. En realidad, puede que hasta lo vuelva a ver hoy, porque hoy es un día de suerte. El día que ves a Yugo, eres invencible. Esa es mi frase de la suerte. Muang, para arriba. Mira, está Yuko aquí. ¿Qué demonios? Bueno, di algo de una vez. Me estás dando mal rollo. Conozco a un hacker de los Zaxxon, así que fui a hablar con él, pero aún no estoy acostumbrada a este avatar. Me cuesta hablar y no tengo buen aspecto, cosa que me inquieta bastante. Por supuesto, Yugo y yo somos uno solo. Bueno, lo somos y no lo somos. ¿Esto es? Es un mensaje de Yugo. Como sé de la persona que hackeó la cuenta, ¿qué crees que estará tramando? Te estoy esperando en el lugar en el que nací. Te adjunto la URL del servidor Avalon al mensaje. ¿El servidor Avalon? Allí es donde Rie me pidió que fuese el líder de los Zaxxon. Fue entonces cuando me convertí en Yugo por primera vez. Ese es el lugar en el que nació. Pero las únicas que sabemos eso somos Rie y yo. Takumi, puede que sea una trampa. Deberíamos ir juntos. Gracias. En fin, vamos. Por fin te hemos encontrado. ¿Quién eres? Soy Yugo, líder de los Zaxxon. No me vengas con tonterías. Devuélvelo de una maldita vez. Este avatar es importante para ti, Yuko. ¿Tú sabes cómo me llamo? Por supuesto, soy Yugo. ¿No es este el avatar que has estado usando en Eden todos estos años? Parece que crees que esta cuenta ha sido hackeada, pero no es así. Nadie está logueado como yo. No me mientas, nadie se ha conectado. En efecto, es justo como dices.
Pero esta cuenta fue creada por Rie Kishibe y posee su propia IA con el propósito de manipularte. Yugo, el hacker ideal, que fue diseñado para unir a todos los hackers de Eden. Ese soy yo. ¿Tú eres una IA que fue integrada en mi avatar? ¿Eres un programa? Exacto. Aun siendo una persona callada y reservada, eres capaz de fingir ser Yugo. Yo soy la razón de que eso fuera posible. ¿Lo entiendes ahora? Pero... tú y yo hemos sido compañeros todos estos años. Y aún así, ¿por qué intentas borrarme? En cualquier caso, sin mí nunca podrás ser Yugo, ¿verdad? ¿Aún así sigues queriendo eliminarme? Tú te convertiste en mí con el fin de proteger Eden, ¿no? Sí. Estaba sola e indefensa. No creía que pudiera proteger Eden, así que acepté la invitación de Rie. Mi hermano, a quien respeto más que a nadie, protegía el Edén que creó nuestro padre. El avatar se parece a mi hermano, por tanto, me hacía sentir como si estuviéramos siempre juntos. Ya veo. Vale, protejamos Edén juntos a partir de ahora. No siento más que desprecio por Rie. No hay duda de que eres el mejor hermano que nadie podría tener. Es por esa misma razón que me sentía cómoda, aún haciendo algo tan detestable. Por eso fui manipulada por Rie, y al final propagué el caos en el Edén de mi padre. No me permitiré depender de ti nunca más. Hoy mismo te eliminaré. No puedes eliminarme. Fui creado para proteger Edén. Edén es el único lugar en el que puedo existir. Yo solía pensar eso también, pero hay sitios fuera de Edén donde podemos vivir. Quizás sea cierto para ti, pero yo soy un programa. No puedo vivir en ninguna otra parte. Pero ahora lo entiendo. Tú y yo somos personas diferentes. ¿Mugendramon? ¿Por qué? ¡Tú eres mi Digimon! Mugendramon y yo luchamos juntos. Parece que todavía me ve como Yugo. Raizgrimon, parece que te ha elegido a ti. ¿Pero crees que vas a poder vencerme? Sin mí no eres capaz de hablar con tus compañeros. Por favor, no me malinterpretes. No quiero hacerte daño, pero no quiero que me eliminen. ¡Takumi! Ya veo, así que has tomado una decisión. Como pensamos, donde vivimos, nuestros Digimon, nuestros amigos, somos completamente distintos. La única forma de resolver esto es con una batalla. Somos orgullosos hackers de Eden, ¿no es así? Eso es lo que quiero. Yo he decidido dividirme. Obvio que sabe cómo te llamas, de ahí tu nombre en grande, claro. Muchas gracias. Lexunam por seguirme. El Gamamon de la suerte te saluda. Objetivo confirmado. Rugido oscuro. Rugido oscuro. Déjame devorarte. Manipulador de asimilación. Igual debería cambiarme a Megamon X y Arata. No me habéis dejado otro. ¡Eliminación completa! ¡Hostia! Lo que le ha metido, tú. Estando al nivel 2. Bueno, es que... Mira mi equipo, tú. Mejora de aceleración. Igual debería cambiarlo. Ah, pues no. Es un Digimon Mega. Ya, es que está a nivel 2. Repito. Comer, 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 comer. Arata también lo es. Y mira lo que le hace. Rugido oscuro. Y más yo referencia. Ningún otro actor de ningún otro país me ha dicho nada de doblar, así que... ya veo. Supongo que entonces debo desaparecer. No, no voy a borrarte. La verdadera yo todavía sigue aquí. Ya veo. En ese caso...
¿Qué? No me mires así, no voy a llorar. Rais Grimón, yo ya no soy Yugo. ¿Aún así te quedarás conmigo? Y evoluciona Gallo Bon. Bueno, gracias. Has digievolucionado y ahora tienes un cuerpo distinto. Me alegro por ti, pero echaré un poco de menos tu antigua forma. El caso está cerrado. Gracias. Por cierto, estoy en medio de una ronda por las pastelerías de Nakano. ¿Nos vamos? No te preocupes. No es como si fuera a darme un banquete o algo así. Yo solo necesito superarlo. Eso es todo. ¿Vienes o no? Gayumon es nada roto en Boss Battle. Y luego que no hace nada cuando lo tienes en tu equipo. Yugo, cuando... ¿Dónde va tanta comida? Buena pregunta. Yo... Y luego estoy yo que me inflo con el aire. Como poco y... Bueno. Así es. Yuko pensaba que los pasteles estaban tan buenos que no podía evitar seguir comiendo y comiendo. Hasta que el gerente acabó llorando. Tardaba en contactarme, así que me preocupé. Y eso es lo que me dijo al final. Sé que normalmente trabajamos en el caso hasta el final y apoyamos al cliente después, pero quizás deberíamos olvidarlo esta vez. He visto muchos casos de cuentas que han sido robadas por Digimon. Pero para que una IA humana empezara a apoderarse de una cuenta así... En fin, supongo que cuando se toque... Se trata de programación, una IA y un Digimon son básicamente lo mismo. Parece que cada día pasan cosas más extrañas en el ciberespacio. Asientes y dices ajá, como todo el mundo, pero incluso tu forma de ser es un poco rara, ¿no crees? Mejora de valor V. Enigma, Omegamon, Tatatain, es una digievolución de Black Wargreymon que va en... Svart. Que es negro en alemán, ¿puede ser? Buen trabajo, parece que tus casos van bien. Ah, sí, ¿habrá acabado Mirei con sus preparativos? No sé, yo solo sé que más memoria. Se me olvidó decirte ayer, el Digimon Survive de PS4 sale el 2 de agosto, en Alemania, no aquí. Aquí en principio sale el mismo día de salida, en Alemania, es cuando, donde sale en agosto. Hasta donde yo sé. Hasta donde yo sé, aquí sigue saliendo el día 29 de julio. Solo es en Alemania donde lo han retrasado. Ah, que sí va a salir. Creía que lo habían Breath of the Wildeado. ¿Qué va? Va a salir el 29 de julio. Falta, de hecho, menos de una semana para que salga. Disculpa la espera. ¿Comenzamos, pues? Ahora, se viene un momento lésbico. ¿Eso es lo que hemos conseguido de Gankumon y Magnamon? ¿Son novias? A ver, cojan. ¡No! ¡No, Lightyear! ¡No! ¡Esto es un momento Lightyear! ¡No! Es un momento Lightyear, ¿eh? No, Disney y los comunistas lo volvieron a hacer. Corrompieron a nuestros niños. En fin. Me alegro de haber visto esto en su día sin spoilear. La verdad que sí. Oh no, ya me volví lesbiano. Me gustan las waifus ahora. Se ve claramente que juntan las cabezas. A ver, sí, ya obviamente. Pero es el chiste de que son novias. Es el chiste, joder. Es el chiste de Lightyear. Por cierto, hablando de spoilers, me da igual quién seas. Como me metas un spoiler de Digimon Survive cuando lo esté jugando, bloqueo, ¿eh? O sea, te baneo. Me da igual quién seas, si te has suscrito hace 30 años
o me sigues desde que fundé el canal, te bloqueo directamente. O sea, no voy a tolerar ni una. Ni una voy a tolerar. Y como se repita, voy a poner el chat solo emojis y a tomar por culo, ¿eh? Yo lo voy avisando desde ya. Si es moderador igual. Si es moderador con más furia. Es que le voy a quitar el moderador. Y te miro a ti, Silver. Que no es la primera vez que me spoileas de algo. A mí no me mires que el juego no voy a pillarlo. Te juro, como salga Survey y aparezca otra vez la puta cuenta de Digimon o Wikimon diciendo hemos añadido el Digimon nuevo de Survive al reference book, toma foto. Les mata a todos. Yo estoy avisando ya. Como alguien venga. Si me dicen, hay un nuevo Digimon, eso no es spoiler. Me lo puedo imaginar porque en todos los juegos ha debutado mínimo un nuevo Digimon. Pero si me dices, muere no sé quién, o haz no sé qué, porque si no tal, spoiler. O sea, spoiler. Si es un spoiler de la historia, te voy a silenciar. El primer paso va a ser silenciarte durante una hora. El siguiente va a ser durante una semana. Al tercer aviso, te vas fuera del canal. Avisado quedas. No me voy a andar con chiquitas, ¿eh? Aparecen Digimon. Bueno, vale, claro. Gracias. Esto es a todo el chat, ¿no? Obviamente, tú incluido, Silver. Tú incluido, Silver. Por mucho que seas moderador. Reina Shinomiya, hija mía, que me vas a coger frío. A ver. Es la misma seiyuu. Siempre ha sido la misma seiyuu. Sí, siempre ha sido la misma seiyuu. Haruka Tomatsu. Y ha sido Haruka Tomatsu. Por cierto, la que hace de Mirei hace también de Gammamon. ¿Sabéis quién es esta señorita? La que le pone la voz a Rina. Asuna, de Sword Art Online. Y también es Haru Okumura de Persona. Persona 5, vaya. Es Minamoto no Yorimitsu en Fate. Es 02 en Darling in the Franxx. Cariñeando en el Franxx. El francés. Es Mina en el anime de Pokémon Sol y Luna. Es Fortuna en Re:Zero. Y bueno, más gente. Así en plan más famoso no... Es Lala. Lala Satalin de Biliuk en el juego de J-Stars Victory vs Plus. Y bueno, y en el anime de To Love Ru, vaya. O solo es un... No, en un juego de To Love Ru, perdón. Qué malo es To Love Ru, por cierto. Así es, de waifu en waifu. Eso no es un sujetador de... Eso no es un sujetador deportivo. Bueno, Bandai dice que sí. Nombraste como 30 animes que no he visto. Waifu en waifu. Joder, pues he nombrado de los más famosos, ¿eh? Y Bibi será... Eh...
¿Será el que le pone la voz a...? Aiko Hibi. Aiko Hibi, behind the voice actor. ¿Será que le ponen normalmente la voz de a Behemon? No, no, no lo es. Bueno, es un montón de personajes de One Piece. Así como trabajo más famoso. Jaja, soy otaku. Soy Rina Sinomilla y soy otaku. No puede ser otaku, ella sí se baña. No está rota, Mirei. Ha de oler raro porque usa el mismo shampoo para todo, incluso para Digimon, pero bueno. Mundos panaderos. Sí. Vale, lo entiendo. En realidad no, pero bueno. Vale. Eres muy interesante. Eres muy interesante y yo soy súper adorable. Vale. Sí, es un poco más inteligente que Nokia, la verdad. Pero no mucho. Vamos para allá a darle la del pulpo. No sé por qué. No sé por qué me he imaginado a Rina hablando en andaluz. A ver, adorable es y fuerte. Una piedra es más inteligente que Nokia. Ayudante del mundo caramelo. Ok. Acabo de confesarte que me gustas. Rina, nos acabamos de conocer hace 5 minutos. No funcionan así las relaciones, ¿eh? No funcionan así las relaciones, ¿eh? Te voy a destrozar, Barbimon.
Me haría bastante gracia que hubiese un Digimon basado en las muñecas Barbie, ¿no? No te voy a engañar. Rina, hablando así pareces la mala. Hablando de eso. Vamos a cambiarle esto. Pero Yukupo es una gótica culona, así que gana por defecto. ¿Por qué hay una tienda aquí? Hola, siempre te atenderé con una sonrisa, pase lo que pase. Ah, vale. No me voy a quejar. Quiero ver si hace su ataque, Vemon. No ese. El cabezazo, por favor. Está visto que no le apetece. A ver el ataque de Omni. ¿Quieres ver el ataque de Omnimon X? Bueno, Omega X. Supongo que mi tarjeta IC de Shinjuku no funciona en un mundo paralelo. Supones bien. Metal Mamemon y Mamemon. Objetivo completado. Lucida oscura. Comer. No me habéis dejado otra opción. ¡Eliminación completa! No me habéis dejado otra opción. ¡Eliminación completa! All delete. ¡217 de ataque! Tiene más ataque que Omegamon X, pero Omegamon X quita mucho más. Pero muchísimo. Parece ser que pasárselo con Omegamon X es pasarse el modo fácil. Solo por curiosidad, quiero ver cuánto le quita al grupo de 4. ¿Qué te parece? No soy el más listo, pero eso lo salto hasta yo y no tengo la agilidad de un deportista. No, yo también, pero... Que ya deberían ser DJs de nivel mega, no esos que están ahí, balances. Ya. Geotemblor 1, mira lo que voy a quitar. Aún ha habido quejas porque no tiene probabilidad de muerte instantánea. Joder, macho. A ver, entiendo las quejas porque a nivel de lore, a ver, All Delete, pues... puede eliminar de un golpe, ¿no? Pero... tío, en Rearise tampoco lo tenía. O sí, no me acuerdo. ¿Qué es un hacker? No puede hackear el código del juego y saltarse esa pared. Exactamente. Parece ser. Ah, no, mi brazo. El brazo paja. El brazo de las pajas. No puedo controlar el brazo de las pajas. Tarjeta, vale. Vamos a probar a Gold Rapimon, Cherubi y Mega Sidra. Bancho Rapimon Dorado. Bueno, me voy a dormir que me levanté a las 6 de la, antes de mediodía. Descansa Lexunam. ¡Los
Me encanta que se ría. Cherubimon vicio. Triángulo dorado. Tengo un problema con este ataque. Con el triángulo dorado. Y es que... tiene sentido que el ataque se llame Triángulo Dorado con Rapidmon Dorado, con Rapidmon Armor, pero con Rapidmon Perfecto, o sea, el verde. Y con el negro no le veo mucho dorado, la verdad. ¡Jabalina Relámpago! No le veo mucho sentido que se llame Triángulo Dorado también. ¡Triángulo Dorado! El brazo Chuni. Está guapísimo la lanza relámpago de el señor Cherubi. ¡Jabalina relámpago! Manipulador de estados. Anulan los cambios de características positivas de todos los enemigos. A ver. Igual sí, ¿no? Antipánico, manipulador de estados. Pip. Prefiero llevar el otro equipo, la verdad. Pero lo voy a llevar así. O no. Así. Ir al Digilab, por supuesto. Que vamos a ir al Digilab. Digilaboratory. Ya en el siguiente episodio espero poder conseguir ya... Bueno, conseguir tener... Lo diré. Ay, Yggdrasil, vaya. Espero poder haberlo conseguido. El juego Ben busca un objeto clave para avanzar. Nosotros, Greymon, usa bola de fuego y revienta el obstáculo. Sí, a ver, sería lo más lógico, pero claro. Ya saben. Gigadramón. Y aquí en nuestro mundo es Megadramón, si no recuerdo mal, ¿no? Déjame devorarte. ¡Manipulador de asimilación! Flecha de hielo. Es Gigadramón también. El Magadramón es el rojo. ¿También es Gigadramón? No, pensaba que habían hecho la de... usar la otra versión, pero no. Si es el otro, pues nada. Déjame devorarte. Me lo creo. ¡Manipulador de asimilación! Me lo creo. Nanomáquina volar. Hala, fuera. Ya sé que Megadramón es el rojo, ya lo sé. Anda que no me costó en difícil pasarme al Barbamón, si no recuerdo mal, Me costó una mijilla, vale. Vacuna y virus. Pues vamos a ir a por este. Déjame devorarte. Manipulador de asimilación. Fuera. ¡Pum! Eliminado, chaval. ¡Eliminado, crack! Pues muy mal porque es naranja. Bueno, a ver, sí. Naranja, rojo. Me da igual. Nube de Napalm 3. ¡Minna,
rompe ataque. Rayo celestial 2. Ahí está el Barbas. ¿Cuánto tiempo llevamos de directo? Bueno, claro. Se me olvidaba el pequeño detalle que se me ha cortado a la mitad, porque he tenido que reiniciar el internet. Pequeño detalle que se me olvidaba. Le llamo friki a Barbamón, tú. Sato Masaru, que por cierto ha hecho de Gargomon, no Galgomon, Gargomon en Cross Wars. ¿Y quién más ha sido? Ha sido el maestro Roshi en Dragon Ball Z Kakarot, pero ha sido siempre el maestro Roshi. Porque claro, esto es importante saberlo. Vale, en Dragon Ball Z ha sido el gurú, el líder de los namekianos, vaya. Goth, los de demonios Goth y Meth, ha sido Shenron, King Cold, Mustard, Olibu y Musuka. Ha sido también el rey Vegeta, ha sido Dour, no sé cómo se dice. Uno de los soldados de Koller, básicamente. La Kasei, uno de los soldados de Turles, vaya. Ha sido todo esto de Dragon Ball, ¿eh? El Dr. Koli de la película de Bio Broly. Ha sido el maestro Roshi y Shenron, el Wrath of the Dragon, de Dragon Ball Z. Ha sido Nork en el videojuego Tobal Number One. Gabriel Indalecio también en Star Ocean. John Giant, el abuelo de Keaton. Y Virgil Jarul, no sé quién es ese, de One Piece. Y bueno, más personajes que no viene al cuento. Ha participado mucho, por lo que veo, en Dragon Ball, este señor. Pero vamos, papeles más destacables en Dragon Ball son de Maestro Roshi, Rey Vegeta y el jefe de la aldea Namek. Básicamente. Y ha sido el padre de... el abuelo, perdón, de Armin, en Shingeki. Como el Digimon super mega letal. Ni siquiera eres el más fuerte. Ahora es cuando le da. Masaru ya la habría derrotado. Buena referencia de Dragon Quest. Ahora falta decir Inazuma Kick. ¡Amo!
No es una referencia a Eleven. No podéis resistiros. Vale. Ese ataque es como el ataque de Sakuyamon. Hay que aplicarlo una vez que ya tengan mejoras. Ok. Mejora de aceleración. Lo dicho, Barbamon, ni siquiera eres el Demon Lord más fuerte. No te pongas medallas, ¿por qué no? Comer, 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 comer. Todo aquel que se oponga a la voluntad de Yasim será eliminado. Buena esa, ¿eh? Estás muerto. Ya te ha ganado. No puedes negar a nadie que use cambios de características. Lo que quieres hacer no existe. Vale, vale. O sea, yo ahora si hago esto... Le quito eso. Vale, guay. Era lo que quería saber. ¡Hala! ¡Hala, crack! Dos ataques de Omegamon X me han bastado para derrotar a este señor. Igual hay que dejar aparcado Omegamon X. Porque igual está muy fuerte. Aruforce B. Boidermon. Pero veo que Omegamon X va a ser mi nueva némesis en los desafíos. Sí, sí, tal cual, eh. Fuerza brillante, tuerca flipante. Rina, por lo menos apréndete los nombres de los ataques. Se la suda completamente a Rina. Pero no es Alphorce Vidramon Future Mode. Rina, kimi wa hontou ni karui na. Sore de, kimi wa boku ni nan no you datta no? Sokka, kimi no sekai ga taihen na koto ni. Wakatta yo. Tsugi wa boku ga kyouryoku suru ban da. Rina, boku wa... wakatteru. Itterashai, Vui Vui. リナ。もう早く行っちゃいなよ。涙なんて私たちらしくないじゃん。目的は果たしたわね。それじゃ入り口を開くわ。戻ってきなさい。 Buen primer plano al culo de Rina, ¿eh, Bandai?
Tina. Tina. ¿Qué edad tiene? No sé, pero lo más probable es que sea menor. Es menor de edad. Tendrá 14 o 15 o así.14、プロバレメント。あれ?なぜだかお全財が食べたい。おあんみつも食べたい。ティナ。来ちゃった。来ちゃったじゃないよ。さっきの感動的な別れは僕の涙は。 No he jugado de Code, pero Rina y Mirei se conocen, ¿no? No, no, si he ido a buscar y pone que tiene 14 al menos en su juego. Claro, Mirei es de Red Digitais. Por eso lo pregunto. Cuando lo traduzcan al español, jugaré a Decode. No porque no quiera jugarlo en inglés, sino porque tengo muchos juegos que jugar. Y ahora que se viene Survive, más todavía. Y quiero jugar a Stray también, al del gatete, que no lo tengo comprado, pero quiero jugar al del gatete. Ay, sin presión. Joder, anda que no queda años. Hasta que me muera. Espero. No hay prisa, pues. Tengo muchos juegos que jugar. Si de mí dependiera, os pagaba un sueldo, ¿eh? Pero es que no puedo. A los traductores de los juegos os pagaba un puto sueldo entero a todos y cada uno de vosotros. Pero no depende de mí. Y me da igual que lo hagáis. No, sin cobrar. No, me suda tres cojones. Ponemos en la esta del banco. Yo qué sé. Coño, Doumon, despiértate, hijo mío. Es que es igualita a Nokia, me cago en la leche, tío. Por desgracia, tu cuerpo está a salvo. Al del gato ya le han metido mods y puedes personalizar la gateta a tu gusto. Como si quieres que sea una bola de chicha andante de color negro. Pues si está ese mod, voy a hacer a mi gato. Que está ahí durmiendo, por cierto. Ahí atrás. Qué cabrón no la mira ahí. Por cierto, el stream lo acabaré, no sé. ¿Cuándo te va a seguir Load a hacer directo en tu canal? Así termino cuando Load empiece. Y os mando con Load. ¿17 PM? Pues a esa hora termino.
Aquí hace referencia a Decode. Vale. Aquí es donde me solucionan lo de si la conocen. Pero España o Latinoamérica. España, joder. España. O sea, dentro de menos de una hora. Tenemos todavía 54 minutos para jugar. En fin, los riesgos de viajar entre dimensiones son muy altos y no deben tomarse a la ligera. Lo dice la persona que ha viajado por Decode, por el universo de Decode, el universo de Cyber Sleuth y el universo de Next Order. A ver, señora. Y espérate si no aparece en Survive también, ¿eh? En el próximo story estoy 100% seguro que va a volver Mirei, ¿eh? 100%, vaya. Aunque sea en el de los Olimpos. Ya verás cómo vuelve. Sabes que eso es un trastorno, ¿no? Rina, ¿te han hablado del trastorno de hiperactividad? No sé si es español, pero era por la coña, ya, me imagino. Pregúntale a los señores de Marvel y su multiverso. No me extrañaría que metan DLC o Season Pass para meter protas de juego. Y este Mirei, ¿en Survive o en qué juego? Lo bueno es que si funcionan los modelos como creo que funcionan, puedo crear a Arimón. Ahora deberíamos ser capaces de atrapar a Sleipmon. Volvamos a la zona libre de Eden. Muy bien, la respuesta es Omegamon Tuart. 5 mensajes. ¿De quién? Ah, vale. Pregunta de matemáticas. Y esto me lo hace un Jeremón, que muy listos no son. ¿Cuánto es 3 por 4 más 12 dividido entre 6 por 4 con más 3? Vale, primero se hacen multiplicaciones y divisiones. Así que 3 por 4 son 12 más 16 en 12 entre 6 por 4. Vale, entonces sería 3 por 4, 12 más 12 por 6. O sea, 12 entre 6 son 2 por 4, 8 más 3. O sea, sería 12 más 8 más 3. 12 más 8, 20, más 3, 23. Ha vuelto a pasar lo del otro día, ¿Os acordáis de cuando el otro día desconecté? O sea, hubo un bug con mi mando y se me desconectó tanto el mando como la cámara, como como mi micrófono. Pues ha pasado lo mismo, otra vez. Ha pasado otra vez. Y toco mi webcam y está ardiendo, tú. Vale, supongo. Gilmon es un Digimon sin Tamer, entonces veo más claro que metan más Digimon y ya. Hombre, a ver. Jabu ya ha dicho que no va a haber DLCs. También te digo, si Bandai quiere meter DLCs, va a haber DLCs, Jabu ha dicho que no hay planes de nuevos DLCs, pero si Bandai les dice haz DLCs, va a tener que hacer DLCs porque Bandai es quien manda al fin y al cabo. Así que... Y la gente enfadada con lo de los DLCs le va a echar la culpa a Jabu en vez de a Bandai. Para variar. Es que me los voy a ver. Me voy a ver que si el juego más o menos triunfa, va a tener DLCs. Y se van a echar todos encima de Jabu cuando es el que menos culpa tiene. Y van a volver las amenazas de muerte, y etcétera, etcétera. Vamos a degenerar Dark Dramon en Bloomeramon. Estar ardiendo por grabarte tanto rato, sí.
Me grabo tanto yo. Me voy a llevar a Sakuyamon. Sí, a Sakuyamon me la voy a llevar. Y ya, no puedo llevarme a nadie más. Aquí. Bloomeramon, Digimon de nivel perfecto, tipo virus y atributo fuego. Un Digimon de fuego que arde con mayor intensidad que un Meramon adulto. Con su ataque especial llama gélida, es capaz de emitir un aire tan frío que quema a sus enemigos. Su habilidad es el rugido del dragón, que aumenta un 15% el daño de las técnicas de fuego. Y su habilidad especial es llama gélida, que es de agua. Vale. Gracias, Bandai. La verdad es que ha estado bien, ¿eh? Vale. Vamos al community area, no hay misiones, no. Va a meter DLC el de Gilmón y de pago, así que ya han mentido directamente. Sí, pero... ahí tiene la culpa Bandai, no Jabu. Nos da la impresión como que quieren quitarse a Jabu de en medio. Fuera bromas, ¿eh? O que Bandai es Bandai, también te digo. Eso, está enfadada porque no graba al gato y te tiene que grabar a ti. Es otra opción. Una cosa, dado que tenemos que ir a por el Alphorce Bidramon del universo de Rina, ¿se podría decir que el Alphorce Bidramon Royal Knight de aquí está muerto? ¿Lo han matado los Eaters? Porque si os acordáis, dicen los Royal Knights, Omegamon y todos estos, dicen que no... Omegamon, Duke y Dukemon, creo que son los que lo dicen, que no saben dónde está el Alphorce Bidramon Royal Knight de este universo. Está de parranda, es otra opción. Hola, Cía. No, hoy ya no hay más gachas. Me ha tocado literalmente todos los objetos evolutivos menos el Digimental de los Milagros. Todos los demás me han tocado, ¿eh? Ha tirado casi 50 digicoins, sí. ¡Cuidado! ¿Por qué se escucha doble? No sé. Bueno, da igual. Y el vendo el Opel Corsa. Rina hablando de la responsabilidad de los impulsos de los demás, ¿eh? Algún día te tocará el de los milagros. Rézale a Yggdrasil por un milagro.
Me hace mucha gracia porque el primer Digimon que metieron con los mods, que metisteis con los mods, Magnamon X, va a ser el último que consiga, ya verás. Ve a conseguir antes a Yggdrasil que a Magnamon X. Sí, la hostia, le ha tocado a Agumon Taichi. Tengo a Agumon Taichi, a la Agumon Tokyo Records, a la Agumon Takumi y a la Agumon Ami. Tengo los cuatro ya. No sé si hay alguno más. Batalla. Aliento de odio. La hostia que te voy a dar. Comer, 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 comer. Le hace más daño a los Royal Knights. Y estamos contra un Royal Knight. ¡Bifurusto! ¡Comer, comer, 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 comer! ¡No me habéis dejado otro! ¡Eliminación completa! Joder, macho, es que lo que... Lo que hace Omegamon X con la mejora de aceleración es increíble, tú. Y lo hace en área. Aprende Pokémon, así se anima las cosas. Al revés. Vale. Son las 16:18, a las 16:23. ¿Qué es lo que quieres? Sí, es que de verdad son malentendidos. いいだろう。その脳天気に免じてついていってやる。その代わり人間のいいところが見つからなかった時は。オッケー。じゃあこの世界を見学しよう。どこから行こうかな。話を最後まで聞け。それは mala educación. Al final encontraste alguna Babamon caliente en tu zona. No, la verdad es que nos metimaron bastante, la verdad. Ruina es mil veces más potable que Nokia. No sé yo qué decirte. ¿Pero qué? ¿Entonces Slipmon no es nuestro aliado? Bueno, en fin, será mejor que vuelva a la agencia. ¿Está Babamon en Real Eyes? No, Babamon no. Digimon creo que sí. Pero creo que como no jugable.
何かを吹っ切ろうとしていた。そうは思わないか。Creo que Gigimon sí está, pero como no jugable. しかし、篠宮里奈という娘。いや、彼女については何も遠まい。ともあれ、アルフォース V ドラゴンは得難い戦力だ。ミカグラミレイにも感謝しなければならないな。そうだ。彼女のために新ブレンドを開発するとしよう。ポブルミレイヤ。なんだその微妙な顔は。彼女が私のコーヒーの味を介さないとでも今まで秘密にしていたが、彼女は私の創作活動の良き理解者であり協力者でもあるのだ。私の四大傑作レシピの一つ、カツオだしとバルサミコスブレンド。カルドイミナグラバルサミコ、todo ello con café。No tenía ni idea. Miré mi Kagura. Es una mujer temible. なかなか順調にロイヤルナイツを仲間にできているようだな。だが、ドゥフトモンもこちらの動きは承知しているはず。Ahora es cuando había que ir a por Cranium Mon, ¿no? Si no recuerdo mal. ¡Oye! ¡Tante! ¡Cuándo va a sacar ni leer no Pokémon que te da la sinda! En Asakusa. Parezco la recadera del barrio. Machi no vendía Sanjanaika. Gota gota no sé de que ya que me haría ahí mañana y nate el yoda.経営としては問題だが例の化け物イーターが出現したのならば状況が動いたのかもしれん。さあ君の出番だぞ。場所は浅草だ。Ya son 23, así que se acabó el tiempo de al revés. La respuesta es 23, que soy listísimo. Vivi y yo entramos en escena. Danos un toque si te da la vena.Wow, sin haberlo planeado me ha salido un pareado. ¡Hala! ¿Acaso soy una genia del rap? Es posible. Creo que voy a dejar a Omegamon porque está absurdamente roto. Está rotísimo el cabrón. Oh no, deme Lowdy. Si estáis con ganas de la global de Digimon RPG, la verdad es que no me llama mucho la atención. Si te soy sincero.Cuando vi a esta señora por primera vez pensé que iba en bragas. Después vi que eran unos pantalones cortísimos. Tía, el de RPG está mejor que DMO. Quita, quita, ya perdí demasiada vida en el DMO. No me meto en otro juego de esos ni de coña. Además, está Survive, quiero decir. Lo siento mucho si alguien le ofende lo que voy a decir, pero donde esté un buen juego single player, que se quite cualquier juego multijugador.Llamadme viejo, llamadme anticuado, pero lo que disfruto un buen juego single player, o sea, de un jugador, jamás me lo va a dar un multijugador. Jamás. O por lo menos hasta la fecha no me lo ha dado.Es que tampoco quiero llevar a Uriumon, tío.Voy a quedarme así, pero voy a llevarlo en la reserva. Coño, es un Megamon X y tiene el LOL Delete. Es comprensible. A ver, sí. A ver, yo creía que iba a estar fuerte. No tanto. Y luego la gente quejándose porque no está lo suficientemente roto.A lo mejor puedes hacerte un uno contra uno del desafío con Omegamon X. No lo creo. Toda la razón, Easy. ¿Sacaste a Iggy al final? No, mira, aquí lo tengo. O sea, a ver, que si me pongo ahora mismo un ratete con los Platinum, un Memon y tal, me lo saco. Pero igual mejor lo dejamos para el siguiente episodio, ¿no? Por avanzar en la historia, más que nada, no por otra cosa, ¿eh?La gente no está nunca conforme. Eso es verdad. Asakusa.
Sé que te preocupa Arata Sanada, pero no seas imprudente, ¿vale? Vale, vale. La gente no está... con los Platinum y las Digicoins, lo veo. No, 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 hoy no... Hoy ya hemos dejado los Digicoins. ¡No! Qué tontísimo. Hablando de Arata Sanada. Sí, claro, eso dicen todos los ludópatas. Eso dicen todos los ludópatas, pero estáis intentando que vuelva a por Digicoins, ¿eh? Vosotros sois más ludópatas que yo. ¿Más memoria? Nah. ¡Mandala! ¡Del reino de diamante! Descenso meteórico, creo. ¡Triángulo dorado! ¿Quién es más ludópata, el que incita a hacerlo para ver cómo lo hace o el que lo hace después de que le inciten a hacerlo? Buena referencia ahí a Star Wars Episodio 4, ¿eh? ¿Quién es más loco, el loco o el loco que siga el loco? Algo así era la frase. Déjame devorarte. ¡Manipulador de asimilación! ¡Triángulo dorado! Te diría que sí, pero la verdad es que de Star Wars 4 recuerdo entre poco y nada. Yo de esa frase sí me acuerdo. Mejor de valor T. De hecho, debería seguir viéndome las pelis de Star Wars. Porque empecé una maratón hace un tiempo. Me di episodio 1, 2 y 3. Y me quedo en Clone Wars. Me estoy haciendo maratón de pelis de Star Wars. No, me estoy haciendo maratón de todo Star Wars. Pero claro. ¡Mandala! ¡Del reino de diamante! Lo que menos me gusta de Star Wars, por cierto, es el fandom. ¡Triángulo dorado! Son pesadísimos. ¿Sabéis los fanboys de Digimon Adventure que dicen que Digimon solo es el anime de Adventure y que el resto no es Digimon? A pesar de que Digimon Adventure ni siquiera es el producto original. Bueno, pues los fans tóxicos de Star Wars son como esos, pero peores. Mucho peores. Multiplicarlos por 100 como mínimo. Yo a Star Wars actualmente prefiero quedarme con los Lego. Al menos puedo jugarlos mientras. ¿Qué fandom no es tóxico? Eso sí es verdad. Eso es verdad. E insisto, comparado con otros fandom, la parte tóxica del fandom de Digimon es bastante pequeña y no tan ruidosa. Es ruidosa, pero como todos los fandom tóxicos. Medalla de Icemon. Sí, 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 es una cosa super hardcore, ¿eh? Lo del fandom de Digimon. De Star Wars, perdón. ¿No os dais cuenta de que todo lo que sacan de Star Wars es criticado? Hasta la saciedad. Todo. Sin haberlo visto, ¿eh?
sin haber terminado la serie de Obi-Wan, la gente ya estaba diciendo que era una mierda. Llevaba 10 minutos publicado el episodio de Star Wars, de Obi-Wan, el primero, y ya decía la gente que era una mierda, que era un fracaso, no sé qué, no sé cuántos. Y luego resulta que ha sido la serie más vista en Disney Plus. Si no recuerdo mal. Y es como, ah. Joder con el fracaso, ¿no? Ojalá fracasar yo de esa forma. Yo juntaría de verdad en un campo de concentración a los fan, a los fanboys tóxicos de cualquier cosa. A los que clasifican a los hombres, bueno, a las personas como por números y si es un alfa, un beta, un omega y esas cosas. Toda esa gente en un campo de concentración. No hay personas más pesadas que esas, tío, de verdad. No sé qué son más pesados. Te lo juro, Toca contra Eaters, creo recordar. Mi película favorita de Star Wars es La amenaza fantasma, ahí lo dejo. Para mí, la tercera. Es La amenaza fantasma, El ataque de los clones. ¿Cómo se llama la tercera? La venganza de los Sith, ¿no? Para mí esa es mi película favorita. Y tiene la mejor escena de duelo de toda la saga. A excepción de una que ocurre en la última temporada de Clone Wars, que no voy a decir quiénes son. Pero involucra al mejor personaje de Star Wars, Ahsoka Tano. Es el mejor personaje de todo Star Wars. Y no admito discusión, por supuesto. Un Big Shot Mail. Es que de verdad, tío. Pocas cosas me parecen tan, pero tan cansinas como los incels de los cojones. Que van diciendo, no, es que tú eres un macho, yo soy un macho alfa y tú eres un beta, o un omega, o un gamma, o un epsilon. Cállate, nadie te quiere, no te quiere ni tu madre. Cállate, eres imbécil. Luego dices que las mujeres son malas porque no quieren follar contigo. ¡Normal! Eres insufrible, Little Jimmy. Eres insufrible, nadie te quiere. No te quiere follar ni un pederasta, quiero decir. ¡Pesado! Habría la guerra de Marvel donde está el Capitán y Iron Man se pelean por los derechos de los superhumanos, pero con insultos diciendo que eres mejor o peor. Yo pensaba que lo de Alpha, Beta, Sigma, Male era puro meme. No, es real. Nació como un meme en Reddit o en 4chan o en algún sitio de esos, pero hay gente que se lo cree de verdad. Y es como, bueno, vale. Es como lo de que los pájaros son un invento del gobierno, son en realidad drones. Para mantenernos controlados. Bueno, pues eso nació como un meme y a día de hoy hay gente que se lo cree de verdad. Y no estoy mintiendo, se lo creen de verdad. Bueno, vale. Multidexturizador. Anda, mira, Arata. ¡Ah, es Arata chiquito! ¡Es Arata chiquito! Bueno, tenemos a Dot Arata. Me hace mucha gracia ver a Arata chiquito. ¿Dónde tengo esto? Cuela como oficial. Cuela. Me ha gustado muchísimo verlo. Ah, pero que se lo han apropiado los incels. Ya veo, imbéciles. A ver, quiero decir, incels. Los incels nunca han sido muy inteligentes, que digamos. Sí, se lo han apropiado los incels, sí.
No es que Incel es célibe involuntario porque las mujeres son malas. No quieren acostarse conmigo porque soy un hashtag nice guy. Porque las trato bien y se van con los malotes. No podéis resistiros. Y yo como... Cállate. Por favor, cállate. 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 Si cuando... Mira, os cuento un secreto. Si tú dices ser amigo de una mujer y cuando tiene pareja, dejas de hablar con ella, ya no de ser su amigo, de hablar con ella, es que tan buen amigo no eras. Así de claro. Lo siento mucho, cariño mío, pero alguien te lo tenía que decir. Y te lo dice alguien que ha estado enamorado de amigas, ¿eh? No que me guste, no, enamorado. Ahora, según esta gente, yo soy un gamma por no salir con esa amiga. Bueno, chico. No existía, el sprite lo he dibujado yo. Pero como curiosidad, estaba en la versión original del juego, pero no, nunca fue visto, no existía. El sprite lo he dibujado yo. Ahora vuelvo. Vale, fía. Anda, mira como mi Digimon que está ahí. Ahora sí se ha convertido en un Uchiha, ¿eh? Tiene los ojos rojos. Qué patético. El doblaje japonés de Arata existe, pero no estaba asignado en el original, se lo he reasignado. ¡No! ¡Arata ha hecho Reject My Humanity! ¡No! ¡Arata! ¿Dónde te sentaste? I want to be Eater. Voy a hacer un meme, efectivamente. さらなる混乱を招くだけだぞ。その行為が友をさらなる闇へと突き落とすことになるのだ。人の言葉を返すうちにほふってやることもまた情けと知れ。ごたくならべてないでさ、来るならさっさと来いよ。てめえを食って強くなる。 ¡Royal Seba! ¡Royal Seba! No quería hacer eso, pero bueno. すげえ、すげえぞ。これが俺の力だ。これさえあれば止めるな。彼をここで滅ぼさねば混乱が深まるだけだ。分かったぜ。十分に分かった。頭も妙に冴えてやがる。今の俺じゃ No, Arata, le quieres chupar el pito a Dukemon. ¡Migasanzo!
ままのさばらせておくわけにはいかん。おっす。ねえねえ、今どこ？ゆうこっちが作戦会議したいから中野に来てって。ちょっと顔色悪いけど、なんかあったの？とにかく事務所に集合ね。詳しい話はそこでってことで。Guardar, sí. Creo que ya pasamos al episodio 16. Espero. ¡La mejor parte! Se aplaude porque Omegamon se sienta. Se aplaude. Rodonaitomon. Aquí con los panas tremendo tomando unos cafecitos. Bueno, probablemente eso sea el más débil es Lornaimon, pero bueno. Goro. Da un besito. Da un besito, Goro. No, no quiero darme un besito. Yo creo que está pensando, cabrón, es que no quepo. Dejarme en el digiespacio. Load, ahora tomo dos hentai completo, no se puede hacer, ¿no? Pregunto porque no sé. Te dice. Creo que dices a Arata Adam. Arata Adam. O sea, Arata. Arata Adam, no, perdón. Iter Adam. La transformación final de Arata. Es Iter Adam. Y la transformación de Yuko con los Iter es Iter Eve. O sea, Dan y Eva, vaya, básicamente. Lo que yo dije. Sí, pero le estaba dando los nombres oficiales. Hentai completo. Soka. Ya, con un member de Yarukia Naika. でもお台場にドドーンと居座ってるエグザモン以外はどこにいるかわかんないんだよね。もしかするとロードナイトモンもお台場にいるかもしれません。そうなの？どうしてわかっちゃうの？ひょっとして超能力に目覚めし言うか。Una cosa, tendría que estar Rina en esta reunión.お姉さんの端末を追跡したらお台場で IP を確認できたんです。それがロードナイトモンのものであると断言はできま。いや、ロードナイトモンである可能性。暴走状態にあるエグザモンは彼らにとっても無視できない存在だ。な。だとするとエグザモンは我らロイヤルナイツの中でも最高クラスの戦闘力を持つデジモンだ。なんとしてもAportaría algo aparte de gritos sin sentido. ¿El qué? ¿Quién? ¿Qué? Deba, ima coso. Mi cata ni tsuita Royal Knights tachi no chikara o karir beki daro. Sono yo da na. Watashi ga kyouryoku o yosei shite oku. Rina. Ah. Bueno, también es verdad. Sonja kimari. Minna sorotte. Let's odaiba da. Ano. Gutaiteki na sakusen wa.そうだね。今回はその場の雰囲気でいい感じに行動しろ的な。ドンピシマ。各自の判断で臨機応変にということだな。さすがロキア。的確な指示だ。¿En serio, Omegamon? ¿Cómo se nota que no eres el estratega del grupo, eh? Se nota que no eres el estratega de los Royal Knights.Omegamon está haciendo ASMR de lo bajito que se le oye. Pues lo tengo a la misma. No sé. Oh,
君たちが納得する作戦で思うように行動したまえ。私は事務所からサポートする。作戦の性質上、非戦闘員は足手まといだろうからな。Bueno, no voy a comentar sobre lo que acaba de decir. ¡Yosh!リュウ君が彼を追っているのか。人間を理解しようと言っていたリュウ君が刃を向けるとは。彼の身によほどおぞましい変化が起こっていると考えざるを得ないな。Es que claro, a ver. Hombre, yo creo que si Omegamon le da un puñetazo a alguien, lo mata. Y más si es el X. やっぱ次からは通信で参加しようね。ああ、承知している。人間をより深く知るため、いつかノキアが言っていたカフェでミーティングというやつを体験してみたかったんだ。無理を言ってすまなかった。うん、いいの。君のそういうとこ、モエピー超高いから。ノキア、君は本当に器が大きいな。No soy solo una cara bonita, es verdad, eres un cerebro vacío. Una cabeza vacía, perdón. Ah, en fin. Ah, ya está. Meme compartido. Vale, pues quedan 10 minutos para que Lou vaya a hacer su directo, así que... Son 10 minutos que vamos a aprovechar. Creo yo. Creo yo que es buena idea aprovechar estos 5 minutos, ¿no? Se pueden aprovechar estos 5 minutos, ¿eh? 5 no, perdón, 10. Eres tú, soy Mar. Estaba con... no sé dónde... ¡Ayuda! Y decía que no daría más gacha, a ver. Primero había que completar el episodio. Ahora podemos hacer gacha. No es por los gacha, es por conseguir el Yggdrasil. No os engaño, ¿eh? A mí me vale igualmente. Cuando load te iba a hacer raid igualmente, Lou. Te iba a hacer raid igualmente.
cuando lo... Vamos a estar hasta que Load me diga que ha empezado a hacer directo. En cuanto diga que empieza a hacer directo, lo hacemos terminamos y hacemos raid a Load. Naturaleza inversa, me convence, o sea, me convence, me viene bien, me viene bien. Cañón destructor 2, mínimamente. Desaparece el CRE, hay 55 y no te oiré más. No. Pues entonces no habrá mucho gacha hoy, ¿eh? O sea, mucho gacha más. Garra huracanada. Que te avise, tía. Sí, es otra opción. ¿De qué color es el pelo de tu amigo Arata? Negro. Acabo de aprender a jugar al escondite de inglés. Y si jugamos un día, claro, juguemos alguna vez. Y yo qué sé, suele ser sobre las 5. Ya, yo qué sé, es lo que ha dicho Silua. A mí no me digas. Está endosado ya el trabajo. ¡Soy muy fuerte! Es que Fia quiere tener músculos, ¿eh? Cápsula de resurrección EX. Me viene, me viene bien, me viene bien. A ver si no me olvido luego de hacer el meme. Ya ponme mi nick en normal. Sin los corchetes paso el bug. Yo quiero ser gancho. ¡Soy muy fuerte! ¿Cuántas llevamos? Cuatro, ¿no? Va, pues vamos a tirar ya del gacha. Y lo vamos a ir dejando por aquí. ¡Sanación final! Aura definitiva. Recupera bastantes PV a todos los Digimon que estén en batalla. Sanación final. Recupera bastantes PV a un Digimon que esté en batalla. ¿Qué es mejor? ¿Definitiva o final? Final, ¿no? No sé. No sé qué quitar. Luz sagrada, mínimamente. Vale, pues terminaré sobre 58 más o menos. Porque no creo... Terminaré de farmear. Hay 58. Bomba.
Y ahí ya tiraré los factos. Nivel 69, el mejor nivel, por cierto. ¿Podrá evolucionar Dorugure a Alpha Moon ya? ¿O no? ¿O todavía no? Y quitar así. No, inteligencia 135. En serio, tío. No vas a hacer esto. Pues lo voy a evolucionar en Dorugora. Mega Sigramon lo dejamos por ahí. Y lo voy a evolucionar a Plesiomon, creo que es este. No, a Neptunemon. El 69 es un buen número, sí, la verdad que sí, es bastante instructivo. Neptunemon. ¿Cómo va Behemon? 106 de defensa. Bueno, está consiguiendo puntos de defensa. Es lo bueno. Cápsula de resurrección X. Desarrollar 10.000 yenes. Isla Granja 4. Entrenar. Circuito de relax. Wikipedia. Leemos a Neptunemon y a Dorugure. Dorugora, perdón, Dorugora. Y este es Slayerdamon, no Dorugora. Mira, justo están al lado. Dorugoramon, Digimon de nivel definitivo, tipo datos y atributo oscuridad. Dorugoramon es un Digimon imaginario, fruto del ensueño de un diginúcleo. La interfaz de su frente libera el milagroso poder que alberga su diginúcleo, dando lugar a esta digievolución. Tal vez debido a que su diginúcleo contenía la poderosa energía vital de un legendario dragón, la forma creada es la de un poderoso avatar de destrucción. Es la encarnación del enemigo definitivo. Y su ataque especial consiste en un feroz ataque llamado Valiente Metal, en el que pone todo su cuerpo y alma, o metal valiente, como pone ahí. Habilidad de ataque feroz que aumenta un 15% el crítico. Neptunemon, Digimon de nivel definitivo, tipo vacuna y atributo agua. Uno de los 12 olímpicos, un Digimon dios marino que gobierna sobre todos los Digimon acuáticos. La malla de escamas que recubre el cuerpo de Neptunemon está hecha a partir de cromo digizoid transformado, llamado digizoid azul, el cual le aporta una gran movilidad y velocidad bajo el agua. Construyó su castillo llamado Santuario del Abismo en la zona abisal y solo permite la entrada a aquellos capaces de soportar la presión del agua. Su ataque especial, vórtice penetrante, golpea con su preciada lanza, mordisco del rey. Y su habilidad son los guardianes abisales que aumentan 15% el daño de las técnicas de agua. Vale, y 59, pues lo voy a dejar aquí después de Digicoin. Bienvenido a la tómbola de la suerte. Siempre toca. Eso sí, un typo, siempre ¿eh? ¿El qué? Una partida, un no sé Digicoin. Lo que es eso, la verdad. Penetrante. Tocado, valo por un abrazo. Tocado, seta vigorosa. Atacado, galeta de chitose. Atacado, pop-up. Pop-up. Atacado, sombreiro de paja azul. Atacado, ajuda de tira palanganas em lata. Ajuda de tira palanganas em lata. Atacado, esta estúpida camiseta. Atacado, tulipán dourado. Atacado, sombreiro do capitão. Atacado, data de cruz campo. Ah, vale. De valiente metal en vez de metal valiente. Vale, 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 vale. Atacado, Kagami Mushi, R mais B. R mais B. Atacado, símbolo de coração. Símbolo de coração. Atacado, bandeira Sadramon. Atacado, gorra de polícia. Gorra de polícia. Atacado, coração dourado. Coração dourado. Atacado, creo que está na última. Sombreira do Ryuji. Atacado, gafas de Cyber Silhouette. Atacado, marioneta Pumpkinmon.
Ya me ha llegado la nota y el directo de Enload. Ahora terminó. Sin Digicoin no hay digidiversidad. Efectivamente, ahora terminó. Pues nada, lo dejo por aquí. Nuevamente, farmearé hasta que consiga a poder tener a Yggdrasil. Y mientras tanto, reuniré medallas. Digicoins, perdón. Así que nada, os dejo con Load. Creo que he guardado, ¿no? Sí. Bueno, por si acaso guardo una vez más. Os dejo con Load. Iniciar raid. Y ala. No hay milagro para ti. De momento no. Nada, id a darle muchos besitos a Load. Adiós.